Este es ciertamente un video triste, porque después de tanto tiempo y de personajes de una serie que aún sigue pegando en Sudamérica, el Chavo del Ocho pareciera ser una mina interminable de dinero, fama y recuerdo. Esto ha hecho que algunos de los actores que le dan vida a los personajes de la vecindad del Chavo sigan explotándolos, a pesar de que estos estén a un paso de que la tierra los reclame. Hace algunos días, se le vio a Carlos Villagrán hacer un show en Sudamérica, donde cientos de espectadores lo estaban esperando con muchas ansias. En el número de generaciones que crecieron y siguen creciendo con la versión humorística de una serie de los años 70, pues en aquellos lares siguen siendo un objeto de culto. Y a pesar de que en México, el Chavo haya quedado sepultado en el olvido casi para siempre, en las nuevas generaciones, tanto Kiko, la Chilindrina y el señor Barriga han emprendido no solo una batalla legal por adueñarse y explotar al personaje al máximo, sino que para muchas personas es lamentable y hasta despreciable que sujetos en edad de senectud sigan envolviéndose en un personaje que les sigue dando de comer, porque en otros giros nada más no pudieron brillar. No obstante, otros aplauden la perspicacia, las ganas y sobre todo el amor que estos actores le tienen a la serie, que aún los mantiene vigentes ante unas audiencias más que exigentes. Pero, ¿realmente vale la pena seguir en el show? Prepárate, porque este video se viene fuerte y nos hará reflexionar sobre qué pasará cuando nos llegue la edad de la senectud a todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a parar? Dijera el Buki. Es por eso que hoy te presento Dan Lástima, Kiko, la Chilindrina, el señor Barriga, la degradación del Chavo del Ocho. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Hace algunos años, de hecho casi toda la vida, Florinda Mesa se ha visto como un perro rabioso defendiendo los derechos y la imagen de Chespirito, quien dio vida a varios personajes de la famosa serie del Chavo del Ocho, donde México triunfó cuando andaban en su prime, pero en Sudamérica pareciera que la veta de oro se sigue explotando. En países como Chile, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y hasta Venezuela son dioses aún. ¿Cómo olvidar precisamente a Venezuela, donde hicieron una serie copia barata llamada Federico, con Carlos Villagrán a bordo para evitar disputar legalmente los derechos de ciertos personajes como Kiko? Al final, esa serie fracasaría rotundamente. Florinda ha estado inmiscuida en innumerables pleitos legales. De hecho, en 2023, tuvo una bronca con Carlos Villagrán, con quien cuando aún vivía su marido, había prácticamente vetado casi de por vida a Carlos, quien navegó por otros giros como el de la política o como el de un negocio de tacos que puso en la ciudad de Querétaro. El caso de Villagrán, luego de que Roberto Gómez Bolaños lo vetara, tuvo que recurrir a otros negocios para ganarse la vida, aunque siempre vivió como una víctima, pero no siempre fue así. De hecho, Kiko siempre ha tenido buena vida. Nunca ha navegado en la miseria como algunos creían. El punto es que en el 2023, Florinda Mesa estuvo en el ojo del huracán debido a que se había rumorado que Kiko había tenido un romance con ella antes de que se hiciera esposa de Gómez Bolaños, aunque la actriz dijo lo siguiente: "Todos los que hablan mal de mí, si supieran lo que yo pienso de ellos, aún hablarían peor". Además de decir que no demandaría por difamación, pues en una entrevista, Carlos Villagrán dijo lo siguiente, mostrando el odio que se tienen ambos: "Primero que nada, ya es más añejo y hasta huele a azufre. Eso ya pasó hace más de 40 años. Fue hace medio siglo que acabó el programa. Y esto que pasó fue hace más de 40 años. Pero más bien fue una cosa más amigable que otra cosa. La gente me preguntaba, ¿es verdad que usted anduvo con Doña Florinda? Y les contaba la verdad. Les dije, no, Doña Florinda anduvo conmigo, porque ella fue la que me buscó". Para muchos, ese fue el detonante de que Villagrán saliera abruptamente del programa en aquella época. Para muchos otros, fueron los celos profesionales, porque en el prime de la vecindad, Kiko llegó a ser incluso más popular que el Chavo. Otros cuentan que precisamente Kiko vería una fortuna casi infinita, debido a una oferta de trabajo en Venezuela, donde le pagarían 10 veces más que en México, o sea, en Televisa.
cosa que lo hizo abandonar la serie y trabajar independientemente, sin pensar que años más tarde le quitarían su personaje por el tema de derechos de autor. Lo cierto es que había que explotar la franquicia, a los personajes. De hecho, uno de los que más sufrió por el tema de derechos fue María Antonieta de las Nieves, quien libró una batalla legal con Chespirito de 12 largos años. La actriz comentó que ella vivía de su personaje, pues en ese pleito, Televisa fue la que demandó, apoyando a Gómez Bolaños. Y en julio del 2013, ella ganó la afrenta. Con un tufo de mamonería, María Antonieta dijo lo siguiente: "La Chilindrina es mía y nadie me la puede quitar", exclamaba en Lima, Perú. Pero, ¿por qué los actores estaban renuentes a seguir explotando su personaje luego de haber salido por la puerta de atrás de Televisa y de tener de enemigo a Florín y a Gómez Bolaños? Porque Chespirito habló con ellos y antes de que les llegara el éxito, supuestamente dijo lo siguiente: "El día que se acabe El Chavo, cada quien hacía lo que quisiera con su personaje". Sin embargo, al ver el dineral que estaban ganando en México, pero más en Sudamérica, Chesperrito se arrepintió y quiso destruir a todos los que le dieron la espalda. Por eso, a más de 50 años, estos actores, en su senectud y avaricia de la edad de oro, siguen explotando la franquicia como si no hubiera un mañana, cosa que parece degradante, pero necesaria. Y eso lo veremos a continuación. Edgar Vivar es un tipo que después de que dejó la serie del Chavo y que siempre le fue fiel a Bolaños, terminó ninguneado, saliendo por la puerta de atrás de Televisa. Debido a que en 1992, Chespirito decidió ya no seguir produciendo más programas debido a que la gran ramera de la comunicación quería cambiarle los horarios a fin de semana. A Edgar Vivar no le avisaron que ya había terminado todo. Para ese entonces el espacio, según el señor Barriga, registraba una audiencia de 350 millones de televidentes alrededor del continente americano. Y cuando Roberto dijo que se darían unas vacaciones, Edgar Vivar llegó a la realidad. Cuando sucede que un actor termina por hacerse famoso al interpretar cierto personaje. Este ya tenía una fama inmensa, la cual estaba tirando a la basura, y decidió continuar su camino. Buscar papeles que no tuvieran que ver con el Chavo. Sin embargo, el imaginario de las audiencias sepultaría su carrera casi para siempre. Cuando no halló trabajo haciendo otro personaje, Vivar empezó a deprimirse. Textual dijo lo siguiente en entrevista: "En un principio sí me deprimí, pero me duró como unos 3 meses. Dije, no se acaba esto. Entonces agarré mis cositas y me fui a España. Me fui a Argentina y produje cosas allá. Produje una serie con Adriana Barraza. Eso me dio buenos bríos". No obstante, encajar en otras temáticas le fue difícil. De hecho, hubo un tiempo que tuvo que viajar a Sudamérica para ser parte de algunas comedias y circos presentando sus personajes del señor Barriga o Ñoño. Pero no era lo mismo, además de sufrir un cambio físico el cual puso en riesgo su salud y su vida. Sin embargo, poco a poco empezaron a caer algunos proyectos, muy pequeños pero reconfortantes. Por ejemplo, fue la voz del chef Auguste Gosteau en Ratatouille y Dog and Up, una aventura de altura. La película del orfanato de Juan Antonio Bayona fue un parapsicólogo bastante singular y también tuvo una aparición en la película estadounidense Bandidas junto a Penélope Cruz y Salma Hayek. Pero, ¿acaso Vivar sigue viviendo de Ñoño y del señor Barriga? Por supuesto, se ha negado a dejarlos morir. De hecho, en este pasado 2023, se supo que el actor estuvo dando algunos tours por México, a través del circo Atay de Hermanos. A sus 75 años de edad, en una etapa crucial para él, poco le interesa tener que estar haciendo algunos viajes por el norte del país presentando a sus personajes en el circo, explotándolos. Derecho que se ganó sin tener que pasar ningún tema legal con Florinda, debido a que el actor siempre le fue fiel a su esposo. Por esta razón, nunca le pusieron alguna traba complicada, siempre y cuando utilizara el personaje en espacios pequeños como circos o comedias locales. En pocas palabras, maicieron al actor, y este no quiso meterse en broncas, por lo que aceptó muy alegre debido a que para él no había otro personaje que le saliera mejor que el que lo encumbró a la fama y que pareciera interminable. Todo esto a pesar de que en 2022
había anunciado su retiro en Perú de los shows circenses debido al problema de Alzheimer que padece. En pocas palabras, Edgar Vivar sigue viviendo de lo poco o mucho que personajes como el Botija, Señor Barriga y Ñoño puedan dejarle. Y así será hasta que parta de este mundo. No obstante, con eso, hay que señalar algo importante, por lo cual para muchos es el punto de partida para entender a los siguientes personajes y por qué su necesidad de seguir lucrando con el Chavo del Ocho. En una entrevista, el señor Barriga dijo que Roberto Gómez Bolaños nunca buscó el dinero ni la fama, y que por eso siempre le fue fiel y lo respetó hasta el final. ¿Será que en realidad Chespirito tenía razón? Veamos cómo la necesidad es cabrona, y más cuando rugen las tripas si no sabes hacer otra cosa, más que vivir de un papel actoral que te secuestró toda la vida. Por cierto, Grupo Chespirito está muriendo, al menos en México. Desde 2020, al no llegar a un acuerdo por los derechos con la Gran Ramera, esta dejó de pasar los contenidos de Chespirito, pues Televisa es dueña de los programas, pero no de los personajes. Abogaron que no se podían pagar los millones de dólares que pedían por seguir lucrando con la vecindad. Y a partir de ahí, a todos les cortaron la entrada de dinero, al menos en México. Una figura que fue altamente famosa dentro de la comedia del Chavo fue la Chilindrina, interpretada por María Antonieta de las Nieves, la cual, como lo mencionamos anteriormente, libró una batalla legal por los derechos de la Chilindrina, que duró más o menos 12 años, donde ella terminó por ganar el pleito, pero siendo una enemiga pública de Chespirito y Telehuila. En algún momento, la Chilindrina se quejó porque ella abogaba que sin su personaje no era nadie. Por eso peleó, y se dio cuenta que podía no solo expandir su fama, sino facturar en cantidades industriales. Recordemos que una persona entre más gana, más gasta y más quiere. Pero, ¿qué pasó con la Chilindrina? Luego de ganar su juicio en 2012 a Telebasura y a Chesperrito. Bien, siguió explotando al máximo a la celebridad que le dio por muchos años de comer. De hecho, hay que decirlo, María Antonieta es una persona muy voluble. Cuando ganó, esta siguió beneficiándose al máximo cada segundo de lo que sería la Chilindrina. Sketches, programas de televisión, giras por Sudamérica, circos, puestas en escena, varias cosas que rondaban hacia su personaje estelar. Pues pregunto, ¿alguien conoce a otro protagonista que no fuera la niña chillona, la cual interpretara esta actriz que tuviera mucha fama? Ninguno, en realidad. No obstante, en 2019, y luego de seguir en esos años donde celebras tu senectud, facturando a veces sin trabajar, María Antonieta sufrió el deceso de su esposo, el locutor de radio Gabriel Fernández, que desde ese entonces la actriz trató de envolverse aún más en la Chilindrina, como una válvula de escape a su dolor, pero no le funcionó. Poco a poco empezó a cerrarse las puertas, más que nada en el aspecto humano, pues empezó a sentirse sola y sin vigencia, por lo que a finales del 2023 dio una entrevista diciendo que ya no podía estar sola, por lo que estaba dispuesta a buscar un nuevo amor. Que no viviría con esa persona, sino que cada quien podía estar en su casa, pero acompañándose en los tiempos libres. A sus 72 años de edad, a pesar de seguir ganando dinero por el uso de la Chilindrina, ya sea ella u otras marcas que la deseen, ha tratado de vivir lo último que le queda al lado de una persona. Por ahí pensó en Juan Manuel Fernández, expareja de Talina Fernández, o en el primer actor Otto Sirgo. Muchos, estos dichos son increíbles, por el hecho de que a sus 72 años ya no se le ve entera la Chilindrina para pensar en tener una pareja a esa edad. Pero por el otro, muchos piensan que, a pesar de ganar mucho dinero y de ser celebridades que vivieron de un solo personaje, es lamentable que tengan que vender su vida para poder facturar sin pensar en un retiro digno. Al final, cada personaje de esta historia es libre de vivir su vida como se le pegue la gana. Por cierto, cuando Otto Sirgo se enteró de que la Chilindrina quería que le planchara la pasita, este la mandó a la fregada y le dijo que no estaba buscando nada, menos con ella. Aún así, María Antonieta de las Nieves a veces presume sus fotos en la alberca o en bikini, mostrando cuero caído, en busca de que alguien de su edad quiera sacar las piedras de la caverna. Lo interesante de todo es que la Chilindrina
sobre el caso de su conflicto legal. Para ella, siempre fue una meta ganar, debido a que no sabía hacer otra cosa más que interpretar a esa celebridad del ya extinto, casi olvidado, al menos en México, Chavo del Ocho. Hace algunos días, se revelaron imágenes donde Carlos Villagrán sube unas escaleras hacia una tarima, con algunos problemas. Y donde si no fuera por la gente que lo acompañaba, este se hubiera rodado por ellas. A sus 80 años de edad, en ese video, se le vio a Kiko animado, viviendo de su personaje, el cual le ha dado no solo mucho dinero, sino lo que lo ha mantenido vigente y donde también se ha dividido las opiniones. Está mal que una persona arriba de los 70 años se aferre a interpretar a la figura que lo llevó a la fama. En realidad depende. Si solo se vive de eso, entonces sería algo con fundamento crítico, debido a que es triste que solo se le haya dado esa opción en la vida a esa persona, y que aferrarse siempre a eso conlleva no solo a críticas, sino también a una fecha de caducidad o a despedir al propio personaje con dignidad. Lo que pasó con Carlos Villagrán es algo más crónico que lo que vivió Edgar Vivar, pues Kiko nunca supo hacer otra cosa más que ser Kiko. Sin su personaje, este estuviera viviendo literal en la miseria. Y gracias a eso, hoy, a su edad muy avanzada, sigue haciendo shows en Sudamérica. Sigue vigente, pero a su vez, esta necesidad también de alguna manera le da vida para seguir en este mundo. Eso quizá es lo que más se le aplaude. ¿Qué importa? Que solo sepa ser Kiko si el tipo sigue alegre dando sus shows, aunque la riuma ya le paralice las piernas al minuto 2 de baile. Lo cierto es que Carlos Villagrán, a pesar de bailar frente a cientos de espectadores, muchos le criticaron porque ¿cómo es posible que a su edad siga haciendo esos shows? ¿Por seguridad o porque no tiene otra cosa mejor que hacer? Y está terminando por dar lástima. Pero si no tienes otra cosa mejor que hacer más que eso, ¿qué haces? Esto me recuerda a las personas que se jubilan. Muchos emprenden negocios o tratan de seguir vigentes en otros giros. Desgraciadamente, otros terminan por padecer ansiedad debido a que el trabajo era todo para ellos. Quizá algunos tengan razón, pero el actor aún sigue tratando de ganar todo lo que se pueda para poder heredar bien a sus hijos y de terminar por la puerta de enfrente en su carrera. Esto se puede explicar con una necesidad de hacer siempre lo mismo, aunque la edad siga corriendo. Es aquí donde llega el dilema del facto que dijo Edgar Vivar, de que Chespirito no buscaba fama. Habrá que recordar que Gómez Bolaños, después de dejar en paz al Chavo del Ocho, jamás volvió a interpretar a sus personajes, y tampoco anduvo en circos o en Sudamérica envuelto en el Chapulín Colorado o en el Chavo. Simplemente incursionó en otras cosas como obras de teatro y telenovela. Caso contrario de Kiko, quien solo podía interpretar al niño berrinchudo y mamón vestido de marinero. Este es el gran dilema. Pregunto, ¿realmente todos estos personajes buscaban solo fama y dinero? Aún así, la vida de Chespirito es más que polémica. De hecho, hace algunos años hicimos un video que es la parte 1 de 3 que tendremos en el canal, recordando que en algún momento se le relacionó con la maña en Colombia, cuando supuestamente fue a dar un show para los pesos pesados de aquel país sudamericano. Sea como sea, el caso de Carlos Villagrán fue muy agudo por no saber qué más hacer, y a pesar de tener mucho dinero, de vivir en la opulencia y lanzarse como político precandidato a la gubernatura del municipio de Querétaro, es un tipo que quizá a sus 80 años de edad ande bailando en Sudamérica como Kiko sin temor a romperse una pierna. No obstante, nadie negará que sin el niño berrinchudo, Villagrán fuera uno más del montón. Temas de comicidad y actuación. Pero dime, ¿realmente la Chilindrina, el señor Barriga y Kiko han sido una bendición y a su vez una maldición para estos actores? Déjame saber tus respuestas aquí abajo y no olvides de pegar tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.